Esta tarde vamos a tener la recepción oficial en la Sala Andrómeda por ese año del centenario de César Manrique, que venimos celebrando un montón de cosas en el complejo turístico Martianes, pero estamos en este primer acto oficial de ese intercambio que Puerto de la Cruz mantiene con la ciudad de Düsseldorf desde hace 48 años, que no es poco. Están aquí representativas todas las delegaciones de sus organizaciones del carnaval, de las distintas, de la propia Embajada de los Príncipes y de la Venecia, que hemos visto recientemente, y bueno, a disfrutar de este primer acto que tienen, que es la visita a un centro tan importante para esta ciudad como es el Loro Parque. Y a partir de aquí, pues van a estar con nosotros en muchísimas más actividades hasta el próximo lunes, mostrándoles las virtudes, aprovechando que es carnaval, dando esa muestra de una seña de identidad, pero sobre todo también para que aprovechen y conozcan la isla en el conjunto, ¿no? Hay dos partes importantes del intercambio. Lo primero es como intercambio, lo que significa como parte de esa seña de identidad y que da ese apellido de internacional al carnaval del Puerto de la Cruz con méritos propios, ¿verdad? Porque nadie tiene un intercambio con ninguna ciudad de ningún país de hace casi 50 años. Pero por encima de esa parte institucional del intercambio, de lo que supone para una administración, es igual de importante la promoción turística, que es la clave fundamental de este intercambio. De lo que hemos hecho nosotros, que yo he llegado recientemente de Alemania y de distintas ciudades, y en Duisburg y en otras, para proyectar también esa imagen del carnaval del Puerto de la Cruz para que vengan. Hoy son más de 150 personas las que están aquí, y esto es un eco importantísimo en un país en el que cuando nosotros vamos, salimos y tenemos cobertura nacional en los medios, y hoy ustedes están aquí para hacer lo propio, pero en los medios canarios. Pues con muchísima emoción, hay más de 100 carrozas, este año hemos participado en el número 37, era un muy buen número dentro de todo lo que es la organización de todo un carnaval. Estamos hablando de carrozas de aproximadamente de tamaño de una guagua, de 8 metros casi de largo, de agrupaciones de más de 100 personas, es decir, pese a que nosotros creemos y sentimos muy fuerte nuestro carnaval, allí también se vive con intensidad de otra forma, pero es especialmente emocionante cuando en medio de todo ese coso, por ejemplo, de Düsseldorf, aparece la música latina. En este caso íbamos con la música propia del carnaval del Puerto de la Cruz y veíamos a nuestro rey del carnaval por primera vez, con la reina y las damas del carnaval y los miembros de la propia delegación, pues repartiendo lo que se hace mucho en Alemania, que es ese reparto de golosinas, que aquí a veces es pequeño, allí es como gigante, ¿no? Yo creo que fue muy emocionante para nosotros, que era la primera vez, pero de verdad les tengo que decir que cómo nos reciben a los canarios en Alemania es de lujo. Nosotros aquí siempre mostramos nuestra mejor imagen para ellos, pero es que allí también ellos dan la mejor de sus imágenes para nosotros. Yo estoy convencido que esto es parte fundamental de esa promoción que necesitamos como destino turístico para un mercado tan importante como es el conjunto de Canarias, ya no solamente desde Puerto de la Cruz, porque Puerto de la Cruz está siendo la ventana del carnaval de Canarias con este intercambio en la ciudad. Bueno, sí, hemos visitado tres ciudades, principalmente la de Duisburg, la de Düsseldorf y la de Mönchengladbach. En Duisburg no tuvimos la posibilidad de poder hacer el coso porque el tiempo no lo pudo permitir, pero en Mönchengladbach sí, era un coso distinto, un coso más de pueblo, pero muy, se vive con mucha intensidad. La diferencia principal que hemos detectado con el carnaval de Puerto de la Cruz es que es un carnaval más elitista, un carnaval más de interior y no tan de exterior, de calle, pero sin embargo ha sido una experiencia inolvidable, nos traemos muchísimas experiencias para toda la vida. Las candidatas se lo pasaron muy bien en ese coso apoteósico de Düsseldorf, y la ciudad de Düsseldorf nos ha recibido con las puertas abiertas como cada año, y la verdad que este intercambio hace que Puerto de la Cruz siga siendo un destino internacional, que los alemanes sigan viendo el Puerto de la Cruz como uno de los principales destinos donde venir a Canarias. Nuestro principal turista extranjero es el alemán, casi un 25% del turista que viene desde fuera, y estamos convencidos de que esta promoción turística que hacemos con el carnaval es interesante para la ciudad de Puerto de la Cruz. Pues la inmensa mayoría, aparte, hoy estamos con la gente de Düsseldorf, pero van a estar también los de otras ciudades, y vamos a estar hasta el lunes de carnaval aquí. Y nada, ellos van prácticamente a participar en todo. Hoy tenemos la recepción en la que vamos a intercambiar las medallas, ese símbolo de fraternidad, de esos casi 48 años de intercambio que seguimos manteniendo, y vamos a participar, parte de ellos probablemente participarán en nuestra mascarita Ponte el Tacón. Ellos tienen algo similar, que es el Tuntelauf, que es una carrera de tacones, pero interno, en una pasarela, en la que este año por primera vez Puerto de la Cruz ha participado.
hemos dado la nota allí con el rey del carnaval, con la reina y con las damas, y también pues con la delegación, tanto yo como concejal como con el alcalde hemos participado, hemos demostrado que es Puerto de la Cruz, también hemos hecho una promoción del carnaval de verano, porque queremos pues también potenciar ese carnaval de verano que también nos identifica como ciudad carnavalera por excelencia, y estamos convencidos de que ha sido un éxito rotundo este nuevo intercambio de este año. Ja, ich bin das neunte Mal dabei. Ja, bin hier Land Neubewässes. Es gefällt mir sehr, sehr gut hier und dieser Austausch ist unheimlich fruchtbar zwischen Düsseldorf und Puerto de la Cruz, auch in der weiteren Zusammenarbeit, sowohl touristisch als auch im Karneval. Me encanta la ciudad de Puerto de la Cruz, como dijo antes, que estuve 9 veces aquí, y el intercambio de los grupos para los carnavales tienen su fruto en Alemania, tanto para el turismo que también esperamos para la ciudad de Puerto de la Cruz.